Saludos, Dios les bendiga. Les invito a que busquen su Biblia en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Leemos del verso 2 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad voz a ellos. Alzad la mano para que entren por las puertas de los príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes y mi ira a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como mucho pueblo, estruendo de ruidos de reino y naciones. Jehová de los ejércitos para revestir las tropas de la batalla. Bendito Dios, aleluya. Vamos a leer el verso 6. Aullá, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ese es el código que vamos a usar para este mensaje profético. Aullá, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías capítulo 13, verso 6. Bendito el que vive para siempre. Gloria el que vive para siempre. Alabanzas al Cordero. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Jesús. Desde año 2009, venimos llevando el mensaje, y no solamente el mensaje, sino llevando ayuda para las personas, hablando de la profecía de Puerto Rico. La gente está ignorando. Isaías capítulo 13 dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El Señor me ha dado diferentes experiencias, el Señor me ha hablado en voz audiblemente, el Señor me ha elevado de mi cuerpo y me ha llevado a las alturas y yo he visto el mapa completo de Puerto Rico. Y me ha dicho, todo está esperando, todos los ángeles están esperando la orden de que se toque la tierra y se toque el mar. ¿Por qué? Porque vendrá el terremoto de 8.2 y vendrá el tsunami. ¿Por qué usted dice la magnitud? Porque Dios siempre me la ha dado. Bendito Dios, aleluya. Y yo he tenido visiones, he tenido sueños, he tenido diferentes experiencias por muchos años sobre esta ola grande y también sobre el terremoto. Es muy importante que el pueblo entienda. Las costas se van a ver muy afectadas. Yo he visto sin número de veces, no te puedo decir cuántas veces, porque han sido muchas las veces que el Señor me ha hablado audiblemente también, pero me ha hablado también en visiones, en sueños sobre la catástrofe, el juicio, porque es justo juicio lo que viene para Puerto Rico. Y fíjense que Isaías 13 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso y es que va a coger a muchos de sorpresa. Este mensaje profético a la iglesia que sabe que está en el ojo, en el lente espiritual y que está clamando por esta isla y sabemos lo que el Señor viene avisando. Abba, Shama, Labba, Shai. Nosotros entendemos la profecía bíblica y entendemos también el mensaje profético que Dios ha dado, esa profecía que Dios ha hablado a nuestro país, de que viene el grande terremoto y una ola, un tsunami, que va a afectar mucho las costas, Aguadilla, Cabo Rojo, Aguada, Añasco, y las costas de Puerto Rico se van a ver bastante afectadas. No es para meterte miedo, la gente piensa, ay, la gente dando estos mensajes, a mí se me han alterado gente, la gente se molesta, pero sin profecía el pueblo perece. Entonces la gente, si uno no habla, ay, nadie habló. Y si habla, ya están metiendo miedo. No es meter miedo. El mensajero habla. El mensajero no se vende. Y claramente vimos en la palabra bíblica, en la Biblia, en la profecía bíblica, aullad porque cerca está el día de Jehová. El día de Jehová está cerca. El día del Todopoderoso viene, pueblo de Puerto Rico.
Y es necesario que el pueblo de Puerto Rico escuche el mensaje profético, lo que viene para esta isla del Cordero, que por años llevamos anunciando este mensaje profético. La indignación, Dios está indignado, Dios abomina el pecado, y muchos altares, y muchos pastores, y mucha iglesia se ha corrompido. El pueblo de Dios tiene que volverse a la senda antigua, tiene que volverse a la consagración, al arrepentimiento, al luto, al llorar, a gemir ante la presencia del Señor, a orar, a vigilar, a ayunar y a volverse a esa senda. Fíjese claramente que el día del Todopoderoso está. La indignación, Dios no tolera, Dios no le agrada que su pueblo viva de espalda a Dios. Y son dos juicios. ¿Por qué dos juicios? Porque viene el terremoto y viene el tsunami, que es una ola grande. Y es necesario que el pueblo esté alerta, que el pueblo entienda el llamado. La gente no entiende, la gente se aira, se molesta, la gente se turba, se vuelve desordenado. La gente no entiende que la ira del Señor, el Señor está irado con el impío todos los días, que el Señor se enoja cuando el pueblo se aparta de sus caminos y se vuelve atrás, a los baales, al pecado, a la inmundicia, a las inmoralidades sexuales, a leyes que van en contra de su palabra y la conducta de los creyentes. Tenemos que ser una conducta buscando la presencia del Señor. El creyente no puede estar adorando a Dios y a las tinieblas a la misma vez. Y viene la ira. La gente no entiende que va a descender. El Señor está cansado de lo que ve en su pueblo. Hay mucho pueblo apático. Hay mucho pueblo que no le importa el mensaje. Hay mucho pueblo que le da lo mismo, que no está viviendo como necio, no prepara su casa, no prepara su familia. Y hay que limpiar, hay que ordenar nuestros caminos. El profeta Jeremías decía, parado por los caminos y preguntar por la senda antigua. El pueblo dijo, no andaremos. Yo no sé si tú vas a andar como el pueblo en la antigüedad, pero es necesario que el pueblo nos volvamos a Dios. Y esto es todo, hermano. Hay que limpiar nuestros caminos, hay que limpiar el corazón, hay que ordenar nuestra vida espiritual. Hay que volvernos como la antigüedad, con más pasión, con más amor, ese primer amor. El ojo de Jehová nos está atalayando, el ojo de Jehová atalaya la tierra. Es importante que el Señor escuche bien, el Señor no tomará por culpable al inocente. Gloria a Dios, aleluya, es necesario hablar el mensaje. Y ya yo les he tocado el tema como el Señor me mostró el mapa de Puerto Rico. La tierra va a temblar como borracho. Puerto Rico, vienen los dos juicios. El terremoto de 8.2 y el tsunami. Dios limpiará. La gente va a poner en las noticias. Va a ser notorio. A mucha gente va a observar de lejos. Puerto Rico se ha convertido en un espanto. La palabra espanto. Habrá luto, llanto, dolor. No habrá las comodidades. No va a haber luz. No va a haber las baterías. No va a haber la gasolina. La gente va a entrar en desesperación. La gente va a entrar en una angustia, pero también va a entrar en una hambre de Dios y los milagros y las sanidades que se van a ver al instante. Yo veía un muro de cristal, un tipo de pared donde no tocaba. Hay personas que Dios las va a cubrir, que su casa no le va a pasar nada. No todas las casas de creyentes. Es más, yo les voy a decir una de las visiones que el Señor me dio, que cuando pasaba el terremoto, eran pocas las casas de los creyentes que se veían afectadas. Número uno, porque por la mala construcción, y lo segundo fue porque algunos estaban en doble vida. Por eso es necesario ordenar. Dios va a limpiar la tierra, pueblo de Puerto Rico. Dios va a pasar factura a Puerto Rico. Y es necesario decirle a la iglesia que se santifique. Dile a la iglesia que se santifique, que se vuelva en oración, en ayuno, en humillación. Tenemos que volvernos a la presencia del Señor. Esta visión producirá angustia, desesperación, paredes desplomadas, la oscuridad que va a haber, gente desesperada buscando en los hogares, en las calles. La gente va a subir a los lugares altos. Yo he visto también la visión cuando viene la ola subiendo a lugares altos, subiendo, ayudando a la gente a subir a lugares altos. Va a ser un tiempo de angustia, va a haber
una desesperación, muchas madres desesperadas que van a llorar el luto, van a reclamarle al Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Pero los niños son de Dios y muchas madres han corrompido a sus hijos. Muchos niños yo veía maldiciendo, blasfemando, hablando malo y muchos se están perdiendo, bendito Dios. Muchos a causa de los mismos padres que le están enseñando el pecado. Es necesario que el mensajero hable. Dios está irado con muchas madres en Puerto Rico y con muchos padres que le están enseñando el mal camino a sus hijos, poniéndole hasta juegos violentos, poniéndole cosas violentas, enseñándoles a hablar malo y escuchar música que lo que habla es de inmoralidades sexuales y cosas, y los niños bailando y las niñas bailando como si fueran objetos sexuales. A lo mejor usted se moleste conmigo, pero lo importante es el llevar el mensaje. Lo importante no es agradar al hombre. Las madres de Puerto Rico van a llorar mucho. Los padres en Puerto Rico, va a haber luto, va a haber muchos escombros, van a caer muchas paredes, muchos templos van a ser destruidos. Pero un pueblo, hay un remanente que será guardado, pueblo de Puerto Rico. Escuche, las costas de Puerto Rico van a ser afectadas con el tsunami. Una de las de tantas veces, porque han sido sin número de veces, aleluya. Veía un caballero que en una cima frente a su casa decía, la gente piensa que en Puerto Rico no viene el juicio y están, mire, la gente está como burladores, la gente está negando, pero el juicio de Puerto Rico viene. Audiblemente quiero decirle que el Señor audiblemente me ha dicho, el juicio viene ya, lo comparto para la gloria del Señor, aleluya. Las madres van a llorar, va a haber mucho escombro. Mire, las bolsas de FEMA no van a dar abasto. Dios va a ser la ayuda. Va a haber tanto llanto, va a haber angustia, va a haber dolor, pero va a haber hambre y sed de Dios. El pueblo va a ser usado con poder. Yo veía cicatrices, sanidades al instante, la iglesia usando con la autoridad el poder de Dios. Es necesario que la iglesia no piense, yo estoy almacenando para mí. No, no, no. Guarde para su prójimo, guarde para la comunidad, sirva a la comunidad. Déjese de eso porque se te va a llenar de gusano y se te va a pudrir por el egoísmo. La iglesia está para servir. Va a haber llanto, va a haber angustia, va a haber dolor. Es necesario hablar y es necesario entender qué hemos hecho con la simiente que Dios nos ha entregado. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado? La heredad, nuestra familia, nuestra casa. Muchas madres van a gritar por sus hijos muertos. Los niños son de Dios. Es muy importante que Dios se va a llevar a muchos niños y hogares, niños viendo destruidos, paredes desplomadas, madres desesperadas. Va a ser un caos. Mire, hay muchos niños que están en baile, que practican las inmoralidades. Hay muchas madres que le enseñan y padres que le enseñan a sus hijos a blasfemar, a negar a Dios, a hablar malo, a maldecir y hasta de sexo a tan pequeño, a tan temprana edad. Va a haber llanto, va a haber grito. Es necesario que volvamos al Señor y quitarnos todo lo que Dios no le agrada. La iglesia tiene que ordenar, los pastores se tienen que volver, la iglesia completa, los pastores tienen que llamar ayuno, oración, a humillarse, invocar el nombre soberano para que el Señor unja, mire, unja las congregaciones, unja los hermanos, el cuerpo de Cristo, unja sus hogares, pongan señal, pongan cerco, pídale al Señor, cubre mi casa. Pídele al Señor que ponga ángeles. Dios va a hacer separación de los justos. Es necesario que la iglesia esté alerta. Unja a los niños. Vuelvan a los niños a la palabra. Hay que volvernos al Señor. Hay que volvernos a la Biblia, a la luz de la Escritura. Leer la Biblia. Y no solamente leerla, sino ponerla en práctica. Hay muchos padres que les regalan, aleluya, celulares, tabletas, computadoras, pero no les regalan la Biblia, no los llevan a la iglesia, no los llevan al templo. Los niños nos cogen, no reciben escuela bíblica y es necesario volvernos al Señor. Es necesario, unjan las puertas con aceite, pongan señal en los hogares, clamen a Dios por misericordia. Hay mucha gente turbada, pero hay un remanente pequeño orando por Puerto Rico. Mire, la mano va a caer en el aeropuerto de Puerto Rico. San Juan va a ser estremecido. El Señor va a ser la ayuda. Hay gente que está dependiendo del gobierno y del seguro social y del chequecito. El Señor va a ser la ayuda. La gente va a entender que Dios es el Dios que sana, que Dios es el Dios que hace milagros y van a ser usados los creyentes con poder. Gente que había guardado
Mire, si usted piensa que es para usted nada más, está perdiendo el tiempo. Quite el egoísmo, guarde medicina, guarde alimento, guarde, no sean altivos. Preparen su hijo, su casa, su familia, edúquese. Las bolsas de FEMAS no van a dar abasto, escuche bien. ¿Usted ha visto las cajas que por años se llevan trayendo? Mire, muchos muertos van a estar flotando. La iglesia tiene que guardar a prisa y en breve, porque el Señor va a enviar el juicio para Puerto Rico. Son dos juicios, el terremoto y el tsunami. Y es necesario que nos volvamos al Señor. Hay muchos matrimonios, mire, los que están en fornicación tienen que ordenar su vida. Dios abomina la fornicación, el adulterio y todo tipo de pecado. Pero estamos hablando de los pecados del cuerpo. La tierra tiene mucha sangre inocente y hay gente que ha quebrado, mira, hasta los muertos que han salido, los que lo han enterrado oculto, van a salir ese día porque no hay nada encubierto que no vaya a ser manifestado, bendito Dios. La policía no va a poder decir, notificar todo. Es necesario que el pueblo se prepare, es necesario que prepares tu familia, es necesario que prepares tu hogar, que prepares tus animalitos, que prepares todo lo que Dios te ha entregado, la tierra, siembre mientras pueda, siembre en tiesto, usted no tiene que tener una finca, siembre en tiesto, siembre hasta en botellitas, en los padrinos de refresco, todo usted puede usar. Déjese las excusas, vuélvase al Señor, guarden agua, preparen alimento, medicina, guarden, prepárese, prepárese para los tiempos difíciles que vienen. La iglesia va a ser limpiada, muchos van a correr a las montañas por la ola grande que viene, esa agua, porque el mar se va a salir de su cauce, las costas, escuchen los que viven en las costas, es necesario que se vuelvan. Hay gente que va a estar llorando, hay gente que se va a arrepentir, hay gente que va a estar turbada. El agua va a tocar a muchos lugares. No estoy hablando que todo Puerto Rico y que todo el mundo, como han dicho por ahí, que se va a hundir, que Puerto Rico desaparece, no. Eso es para el tiempo de Apocalipsis, que la Biblia desaparecerá. Pero estamos hablando de la profecía que Dios ha hablado, el mensaje de aviso del justo juicio del Señor para nuestra isla. Yo vivo en Puerto Rico y yo no estoy huyendo de Puerto Rico porque viene este juicio. Sé que viene y estamos esperando que sea la voluntad del Señor. Unja las casas, oren allí. En clame misericordia, si puede levantar altar de oración, oren como familia, vuélvanse. Mire, Dios va a poner cobertura sobre la iglesia, Dios pone cobertura sobre el justo. Cuando la iglesia entienda el poder de Dios, entiendan que tenemos una responsabilidad de evangelizar, salgan a los campos, salgan, prediquen en las costas y donde quiera, es necesario que se anuncie y la iglesia va a ser poderosamente usada. Va a ser poderosamente usada. Yo he visto un avivamiento poderoso. Yo he visto la sanidad. Yo he visto muros de cristal. El Señor me ha dado sin número de experiencia, hermano. Le puedo decir que más de 10 veces yo he tenido la experiencia. No puedo contarla ni con las manos porque son sin número de veces que el Señor me ha dado el juicio para Puerto Rico. El juicio grande que viene para Puerto Rico. Y no solamente para Puerto Rico, sino otros países. Pero estamos hablando en esta hora de Puerto Rico. Puerto Rico tiene que prepararse. Puerto Rico tiene que entender la bashama, la vasalla. La gente tiene que estar en el alerta. Hay mucha gente entretenida, hay mucha gente afanada. Yo veía gente frente al mar muy entretenida hasta que llegó la ola. Y mucha gente, también veía personas, muchas damas, aleluya, muy afanadas en las vanidades de este mundo. Muy afanadas, y estoy hablando de mujeres creyentes, muy afanadas en las vanidades de este mundo y en vanidades. Y de momento llegó el tsunami y no se daban de cuenta y yo gritaba para que ellas pudieran escapar. Mire, es necesario que entendamos, es necesario que el pueblo despierte. Abba, Soha, Liba, Shanda. Necesitamos volvernos. Muchos van a decir las noticias, la isla de Puerto Rico, es que se va a escuchar de lejos, es que mucha gente va a estar observando a Puerto Rico, muchas personas que están fuera del país, los noticieros van a decir la isla de Puerto Rico, esta isla del Cordero se va a convertir isla del espanto. Pero déjeme decirle que Dios va a restaurar esta isla. Dios va a levantar a Puerto Rico. ¿Escuchó bien? No podemos ser altivos. Nadie va a levantar a Puerto Rico más que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios que nosotros invocamos, el Dios que no es de madera de yeso, el Dios que está en los cielos, el Dios santo, poderoso. Él va a levantar a Puerto Rico.
Dios va a restaurar y muchos templos estarán rotos. Muchos han ensuciado los altares. Es necesario que los pastores se humillen y se vuelvan a Dios y dejen de estar prostituyendo el mensaje, un mensaje adulterado. Han omitido la palabra, han omitido el arrebatamiento, han omitido las sanidades, el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Han omitido los juicios, han omitido las profecías, no quieren escuchar las profecías, y muchos han negado los dones del Espíritu Santo, y muchos han sacado tantas cosas, y muchos de los altares Dios los va a sacar a la luz por las inmoralidades sexuales, por los desórdenes. Muchos están prostituyendo la palabra. Dios va a levantar pastores con un corazón dispuesto. Dios va a levantar la isla del Cordero y va a volver a ser una isla poderosa, con un avivamiento y con una santidad preciosa. Dios va a levantar a Puerto Rico. Dios va a levantar a Puerto Rico. Es necesario que la gente entienda esta profecía. Es necesario que el pueblo esté en el alerta. Dios va a levantar a Puerto Rico. Dios te bendiga y Dios te guarde, esperando que entiendas que este es el llamado. Tenemos que escuchar el llamado. Dios va a levantar a Puerto Rico. Audiblemente, vuelvo y te lo repito. El Señor me ha dado visiones, sueños, de todas formas, y te estoy hablando, venimos de muchos años anunciando este aviso. El pueblo de Puerto Rico tenemos que estar buscando cada día la preparación y anunciando los tiempos que vienen. Aleluya, gloria a Dios, mi alma adora a Dios. Vamos a estar orando en esta hora también, y vamos a también, gloria a Dios, hablar un poquito, bendito Dios, sobre que es un terremoto, bendito Dios, para aquellos que no tienen conocimiento. ¿Qué es un terremoto? Es un movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en una tierra firme en el lugar. O sea, se agita, se mueve la onda expansiva en el terremoto. Son movimientos bruscos donde la tierra se va removiendo de lado a lado, con movimientos fuertes. Y cuando son terremotos como el que viene para Puerto Rico de 8.2, bendito Dios, va a provocar un tsunami. Escuche bien. ¿Y qué es un tsunami? ¿Qué es un tsunami? Esta palabra, sabemos que es una ola grande, que esta palabra, ¿verdad? Tsunami es una ola grande. Es una ola grande originada cerca de las costas, y es necesario que el pueblo de Puerto Rico entienda. Se producen las costas trayendo trastornos y se levanta el tsunami. Es una serie de olas causadas por cualquier disturbio, o sea, terremotos, grandes escalas determinadas y agua en el mar. Los terremotos son la causa más frecuente de que haya erupciones volcánicas y también tsunami. Es necesario entender, aleluya, para que podamos. ¿Cuáles son las tres etapas de tsunami? Porque el tsunami tiene tres etapas. Se genera cuando ocurre una ruptura abrupta en la falla geológica submarina y se desplaza una columna de agua hacia arriba con mucha fuerza. Entonces, las tres etapas del tsunami son generación, propagación, inundación. La tierra, entonces, ¿qué va a pasar? Al salirse el agua, produce inundación, pero ¿qué trae? Escombro, trae basura. ¿Y qué trae también? No solamente eso, trae plaga, trae enfermedades, aleluya. Y es necesario alejarse de todo peligro, irse a un lugar seguro, lugar seguro, mesas seguras y todo, salir de las costas, en su casa, si está en la casa, permanecer debajo de una mesa fuerte o algo que te pueda cubrir, hasta debajo de la cama, etcétera, algo que resista. Gloria a Dios, aleluya. Y es necesario entender, el pueblo de Puerto Rico tiene que obedecer, dejar la burla, dejar el rechazo. Y la gente dice, uno más, otro más, otro más, ya, eso es loco, cállense, porque la gente detesta el aviso. Y es necesario que hay que prepararse, hay que tener un bulto de emergencia, tenga botellita de agua por lo menos para poder subsistir. Es necesario estar preparado. Un terremoto, recuérdese que no avisa, pero sí, yo le voy a decir, cuando hubo los temblores fuertes aquí en Puerto Rico, algo que hace es un sonido como un monstruo, y eso es lo más que, y los animales, el Espíritu Santo obviamente también te va a hablar, pero los animales también,
Mire, las aves, los caballos, los perros, los animales avisan. Lo que pasa es que la gente ignora y también antes de un terremoto produce un terremoto fuerte, donde eso más se puede escuchar en las ventanas, en la casa, encima de montaña. Para ese tiempo yo escuché un ruido, pero una cosa bien monstruosa, y luego comenzaron a temblar. Es necesario que la persona se agache, se cubra y se agarre, y si están en la escuela, enseña a los niños. En esta mañana yo veía una escuela destruida, desplomada, y te estoy hablando ahora de hoy, viernes 7 de abril del 2023, ahora de hoy, porque este mensaje lo llevamos hablando de años y es necesario que el pueblo se prepare. ¿Qué se puede hacer para prevenir un terremoto? Debes almacenar, guardar agua potable, agua también para bañarse, por lo menos tenga radio, linterna, ropas, prepare con su vecino, hagan simulacro, y su familia debe preparar, y guarde si tienen niños o personas encamadas, toda medicina, todo lo que necesite en caso de un desastre que pueda ocurrir. Compre linternas, baterías, compre comida en botellas, también compre chocolates. El agua es vida, abre latas manuales, radio portátiles, la medicina, tenga la llave, el dinero efectivo, las copias de emergencia, los papeles y documentos en bolsitas Ziploc o transparentes, como usted le llame, bendito Dios, o en una cajita de plástico que tenga seguridad. Gloria a Dios, es necesario. ¿Y cuánto tiempo puede durar un terremoto? En diferentes variables, segundos, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud del terremoto. Es necesario. ¿Y qué se tiene que llevar en una mochila de emergencia? Agua embotellada, todo alimento de latitas, liviano, una ropita y zapatos para cubrirse. Y es necesario, si usted puede conseguir un pito, ¿verdad? Es que para hacer sonido, para rescatarlo en caso de emergencia. Es necesario, mire, los terremotos de 8 puntos duran bastante tiempo y son fuertes. Duran unos segundos más y son fuertes trayendo tsunami. Y hemos hablado. Así que es necesario que entendamos que tenemos que prepararnos y que tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Y los que viven en las costas, es necesario que se eduque, que si sabe que están poniendo, mira, aquí en Puerto Rico hay red sísmica y te ponen los letreros en la costa, área de tsunami. Si usted sabe que está en área de tsunami, sabe que tiene que buscar las áreas turísticas, gente que vive frente al mar, saben que tienen que salir de esa área. Eso le pasa mucho al pueblo de Puerto Rico. Han venido huracanes y la gente no se va porque no quiere abandonar sus casas frente al mar, y las casas son destruidas, acá por poco mueren y todas esas cosas, o han muerto, etcétera. O sea, no podemos ignorar, tenemos que tocar de nuestra parte y prepararnos, hacer los preparativos y poner de nuestra parte, porque es como único vamos a poder vencer. Así que yo les exhorto al pueblo de Puerto Rico que entienda, Dios les bendiga y Dios les guarde. Es necesario prepararse, hermano, es necesario dejar esa negatividad, el yo no puedo, dejar las excusas. Siempre prepárese, prepare su familia, edúquese, haga lo que pueda mientras pueda ser hallado, prepare sus animalitos. Pero realmente Dios ha venido hablando de diferentes formas. Mire, yo le he testificado que hasta mis niños pequeños, siendo ya ellos, ahora no, ellos son adultos, pero te estoy hablando hace muchos años atrás. Aleluya. Siendo ellos niños, ya Dios les mostraba el tsunami, el terremoto. Y muchas personas se me han acercado también para decirme, esa palabra que tú estás dando es verdad, porque a mí el Señor me la ha dado en sueño. Dios está usando personas aún no creyentes que están confirmando esa palabra. Dios va a levantar esta Puerto Rico. Dios va a levantar a Puerto Rico. La isla por un momento va a pasar por espanto, pero Dios va a levantar esta isla con poder. Así que, iglesia, no te turbes. Y son pocos los hogares. Yo veía edificios colapsarse. Son pocos. El Señor me decía, son pocos los hogares que van
a ser destruido de cristiano por causa, dos cosas. Veía por mala construcción. ¿Y qué es mala construcción? Yo veía casas muy pegadas en la montaña y no tenían seguridad ahí, como en esquina y pegada, y iban a deslizarse por la mala construcción, y otras también porque estaban en doble vida. Así que afírmese en el Señor, vuelva hacia el Señor, porque ciertamente el juicio de Puerto Rico vendrá. Sea la paz y sea la shalom. No te turbes, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Así como dice tu palabra en Isaías 13. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón del hombre cuando venga el juicio. Aullá, porque es el que está el día de Jehová, vendrá como asolamiento el Todopoderoso. Y aunque vamos a pasar por angustia, como dice el verso 8, y se llenarán de terror y de angustia, de dolores, y se apoderarán en ello, tendremos dolores, Padre, habrá angustia en la tierra. También sabemos, Padre, que tú vas a consolarnos, que tú vas a pasar tu bálsamo, que en medio de los juicios, que en medio de las calamidades, vamos a ver tu mano extendida. Es necesario que nos volvamos al Señor. Es necesario que entendamos el mensaje profético. Es necesario que nos volvamos a la palabra. Dios tiene mensaje. Dios tiene sus mensajeros. Volvámonos al Señor, que es un tiempo decisivo y es un tiempo de entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si nos aferramos a Él, vamos a ver las bendiciones del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y sea la paz. Gracias, Señor, por cada familia en Puerto Rico, y los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús.